Cuando Mercedes me dijo que si estaría dispuesta a abrir unas jornadas sobre emprendimiento, le dije radicalmente que no, como debe ser, porque yo de esto no tengo ni la menor idea, pero ni la menor. Antes me ha dicho Ana de Miguel que más bien al contrario, yo hago un perfil perfecto de emprendedora. Y me gustaría que me contara por qué, porque si he equivocado mi camino, a lo mejor todavía me queda por recuperar algunos años y puedo hacer algo útil para mí misma. Quiero decir que realmente el tema de ser emprendedores o emprendedoras es un tema muy complicado y en el mundo que nos toca más. De manera que yo me voy a limitar a hacer lo que puedo, que es utilizar la herramienta filosófica para intentar ver cómo está la pista de baile, por así decir, en qué mundo toca hacer esto de emprender y qué se supone que es esto. Y lo voy a desarrollar en 5 puntos y voy a empezar por el primero, la sociedad del riesgo, se los enumero, la psicología del riesgo, la sociedad que no tolera riesgo, las condiciones financieras del mundo actual y la capacidad de empleo que tiene en nuestra sociedad. Estos van a ser los 5 puntos. A veces me veré obligada a mezclar unos con otros, pero espero hacerlo las menos veces para que al menos una cierta claridad analítica se pueda mantener. Y comienzo con la sociedad del riesgo. Como sin duda conocen, Nuestra sociedad está llena de un tipo especial de estudios desde hace unos 20 años para acá, que son los estudios de riesgo. Con estudios de riesgo nos referimos a toda una ya, bueno, masa fuerte de trabajo sobre nuestra capacidad de previsión. Vean, pertenecemos a la primera sociedad que tiene estadísticas en monto suficiente. Si bien nuestras estadísticas no son inmensas, pensemos que los registros se corresponden con la entrada en el siglo XX, cuando realmente la capacidad del Estado de hacer registro aumenta y la administración estatal comienza también a aumentar, y es la que, sobre todo la administración estatal, hace los registros, digamos, perfecta y acumula lo que luego se va a constituir como bases de registro. Esto nos da como mucho un siglo de registros. No es mucho, pero es mucho más de lo que cualquier sociedad ha tenido nunca. Esto es, lo que quiero es que enfoquen ahora la mirada de la mente hacia el hecho que nos hace singulares respecto de cualquier sociedad que nos haya precedido, que es nuestra capacidad de autoconocimiento. Todas las sociedades previas, digamos, son capaces de reproducirse, casi diría, en un nivel en que la biología toma la parte más importante. Simplemente las sociedades se reproducen como las estaciones se siguen a lo largo del año. Es un hacer que no necesita del pensarse al tiempo que se hace, simplemente ocurre. Y cuando hay que recordar cómo o por qué se ha hecho una cosa, la memoria es una memoria muy cercana, porque los datos se han borrado y se han convertido, por el contrario, en una suerte de sensación que quien manda interpreta y dice, esto me parece que era más o menos así. Y si quien manda tiene autoridad suficiente, esa es su manera, digamos, sumamente sintética de juzgar el pasado, será lo que sirva como base para la acción. Esto parece que era más o menos así. Pero nuestra sociedad ya no es así. Nuestra sociedad es autoconsciente, en un sentido que, por una parte, la ralentiza y, por otra, la hace mucho más sabia sobre sí que ninguna sociedad del pasado. Nuestra sociedad posee registros ciertamente solo de un siglo, pero suficientes. La estadística, recuerden, es una ciencia exacta. No es una ciencia analítica, es puramente empírica, pero es muy exacta. Si una estadística ha sido bien hecha, eso no hay manera de saltárselo. Está ahí, simplemente. ¿Y de qué tenemos estadísticas?
de casi todo, de casi todo, en los últimos 100 años. Las primeras estadísticas, estadísticas de población, estadísticas educativas, estadísticas de empleo y de emoción, estadísticas religiosas, estadísticas hasta de preferencias, hasta de preferencias individuales. ¿Qué significa esto? Que para quien gobierna, la estadística se convierte en un recurso que no puede en modo alguno despreciar. Y entre no poder pasar del recurso estadístico y gobernar solamente con estadísticas, hay un arco en el cual todos nuestros gobiernos se mueven. Cuando digo gobernar con estadísticas, me refiero ya a lo que es la corrupción máxima de este conocimiento, que es cuando las gentes gobiernan preguntando al electorado qué es lo que quieren que hagan o qué es lo que prefieren que hagan, en vez de ni siquiera utilizar las estadísticas para simplemente sacar inferencias empíricas sobre por dónde van determinadas corrientes profundas sociales. Pero conocemos bien ese caso porque es una de las falibilidades de la democracia, es justamente el estado de la opinión, y bien sabemos que la estadística está especialmente en este momento centrada en conocer lo mejor que se pueda el estado de la opinión, lo cual no nos dice cómo hay que obrar, pero generalmente sirve a ciertas personas una capacidad política muy inmediata para simplemente saber situarse respecto del mensaje que quieran dar. Reconocemos, digamos, la gran presencia de la estadística. Lo que quiero es que la interpretemos. Y la estadística, sobre todo, ha significado el nacimiento de este concepto que les he dado previamente, sociedad de riesgo. Nuestra sociedad, precisamente por la mezcla de gran cantidad de insumos estadísticos con avances tecnológicos evidentes que nos acompañan sobre todo desde después de la Primera Guerra Mundial, aunque algunos de ellos se desarrollaron con mucha más firmeza y de forma más masiva después de la Segunda Guerra, nuestra sociedad comporta un enorme riesgo. La nuestra es una sociedad de riesgo. No quiere decirse con ello que sociedades anteriores o distintas de la nuestra no padezcan riesgos. Los tienen. Imagínense, pero los riesgos que padecían sociedades anteriores eran, por así decir, riesgos que de nuevo se podían interpretar dentro de un esquema naturalista. Por ejemplo, gran cantidad de sociedades han estado sometidas al riesgo de la hambruna. Pura y simplemente, ¿por qué? Dice, por una serie de circunstancias que la gente atribuía sin más al mundo natural. Imaginen, 2-3 años de sequía producen pésimas cosechas producen acaparamiento, acaparamiento produce hambruna. Por lo tanto, en último término, la explicación es naturalista. Si ahora se produjera una hambruna, ¿creen ustedes que ciudadanos o ciudadanos admitirían una explicación naturalista? En modo alguno. La gente se preguntaría quién falló, y no se le podría decir falló el clima, porque esa explicación naturalista no sería admitida por nadie. Tendrían que decir quién falló, ¿por qué? Porque no tuvo en cuenta que esto podría suceder, por falta de previsión. La cantidad de voluntad social y política que está metida en el terreno de la previsión nos indica hasta qué punto la nuestra es una sociedad del riesgo. Virtualmente querríamos que absolutamente cualquier cosa pudiera estar prevista. Esto hay que preverlo. Y de hecho, se darán cuenta de que cada vez que en el debate político sale algo, lo último que puede decir últimamente una persona pública es: esto no lo podíamos saber. Porque como lo diga, la respuesta es evidente. Sí, un imbécil como tú no lo podía saber. Pero cualquier otro que se hubiera molestado en pensárselo, que hubiera mirado las estadísticas, que hubiera, sabría que esto se podía producir. Y lo que es más, aparece un tercero que dice: ya lo dije yo hace 4 años que iba a pasar.
y no me hizo caso nadie. Es decir, tenemos profetas, que profetizar es una cosa estupenda y siempre se hace muy bien, siempre que profetice sobre el pasado, que es cuando sale perfecto. O sea, profetizar, pero todas las profecías son así, incluidas las bíblicas. Están escritas mucho después de que pasaran las cosas, pero diciendo que se hicieron antes, como es lógico, si no, no sale. Pero es inevitable en nuestra sociedad realmente que te salga la voz que dice, yo avisé de esto. ¿Por qué? Dice, porque la opinión es tan varia que pase lo que pase, alguien habrá avisado. Es cierto. ¿Cómo puedes tomar en serio lo de yo avisé de esto? Si quien avisó se molestó en avisar científica y cumplidamente. Con científica y cumplidamente es, no profetizó y dijo, me parece a mí que en una de estas, sino que sacó las estadísticas, se avaló con los datos y dijo, intuyo que esta tendencia irá a más y que esto puede ocurrir, si no se le pone coto ahora. Cuando ese es el modo en que se ha producido, es imparable que si quien gobierna no hizo caso, quien gobierna quede en una pésima posición. ¿Por qué? Porque no tuvo la previsión suficiente. Pero realmente se puede prever todo. Por ejemplo, ¿pudo alguien prever la crisis económica en que estamos metidos? Evidentemente, para los profetas del pasado, sí, todo el mundo la previó. No es cierto. No es cierto. No se puede todo prever. Una sociedad del hipercontrol de todo lo que ocurre no es, pese a la cantidad de registros acumulativos que tenemos, no es verosímil, pero actualmente no saldrán decenas de personas que escribirán libros que, o que dirán, esto se veía venir, y depende de la fecha, ¿no? Yo las últimas que he leído es, esto se veía venir desde la caída del muro de Berlín, esto se veía venir, yo misma sin más lejos lo vi venir desde la crisis del 73, y eso que tenía todavía poca edad, es decir, pero la crisis del petróleo, tú ves que están cambiando las reglas de juego, obviamente. Pero ¿qué es lo que tenemos delante realmente? ¿Qué tipo de crisis es la que tenemos delante y en qué sentido avala una interpretación en términos de la sociedad del riesgo? Esto es una cosa simplemente a señalar. Tenemos por delante, y desde hace unos años, una crisis financiera que viene propiciada por la condición global de los mercados. Esto es, al hacerse en efecto realmente globales los mercados, la capacidad del dinero de multiplicarse a sí mismo en transacciones en una bolsa que virtualmente no cierra jamás ha aumentado de tal forma que nadie sabe cómo poner coto al trillón de euros, trillón, pongan muchos ceros, a mí se me va de la cabeza, es como las eras geológicas, ¿no? Y que son demasiado amplias, al trillón de euros que se mueve cada día en las bolsas planetarias. Ponerle coto a eso y sobre todo saber si realmente la masa monetaria se corresponde con la masa productiva es imposible. Hay virtualmente funcionando una cosa que algunos califican de casino y puede que tenga varias de las características de algo así, porque está muy metido en un terreno en el cual el concepto de confianza, que la economía usa y abusa de él como puede, se queda incluso corto. En realidad no hay confianza, hay esperanza todo el rato. Es más que confianza. Yo espero, acción, yo espero que lo que me venden, yo espero. ¿Qué pasa cuando se quiebran las esperanzas? Que la bolsa no para. Nos habremos dado cuenta de que en este momento, por ejemplo, y en España, va a hacer un año que estamos intervenidos. Ya sé que no decimos que estamos intervenidos, se lleva mucho decir que no estamos intervenidos, pero estamos intervenidos desde va a hacer exactamente un año. No lo hemos notado mucho, bueno, a ver, hay cosas que no se deben decir así. Lo hemos notado muchísimo, pero no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Quizá esta sea una mejor formulación. O sea, notarlo es imposible que no lo hayamos notado según nos va. Ahora, que no lo estemos atribuyendo a esa causa, eso es posible.
Tenemos además un apoyo decidido a la economía financiera, puesto que ha sido sobre todo nuestra banca la que ha tenido que ser apoyada, porque estaba operando en el vacío, en sistema de pirámide. No era la primera vez que hacía pirámide, por cierto. Toda banca, si seriamente lo miramos, tiene un algo de pirámide. Es decir, siempre presta más de lo que tiene. Obviamente, si no, no sale. Es así. Pero claro, ¿cuándo se ha roto el sistema de tal manera que ha empezado a ir solo? Es cuando esto ha perdido localización geográfica. Y encima, con los paraísos fiscales abiertos, gran cantidad de dinero se está escapando de la fiscalidad de los estados. ¿Cuáles son las mayores masas dinerarias que existen en el planeta? Los presupuestos públicos. No hay en ninguna parte una masa de dinero que se parezca a un presupuesto público de una nación desarrollada. Nadie tiene tal cantidad de dinero. Ahora bien, esa masa vive de la fiscalidad. Si la fiscalidad empieza a hacer aguas, estás en un momento, digamos, en que se te bambolea el suelo. Empieza a haber un pequeño terremoto económico. ¿Cuántas aguas hace? Las suficientes como para que, por ejemplo, todos los países europeos y también Estados Unidos se estén planteando nuevas medidas fiscales y por primera vez se estén planteando qué cabe hacer con los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque la economía financiera se ha vuelto tan autónoma que está socavando la economía productiva. Esta crisis no empezó como una crisis de producción. La producción iba bien. Incluso iba demasiado bien. Pero está convirtiéndose en una crisis de producción. Porque en el momento que restrinja la demanda, y eso está ocurriendo ya, inmediatamente vendrá el lockout productivo. Además, es una economía deslocalizada. Esto es, lo que consumimos, por ejemplo, quienes todavía conservamos dinero, digo dinero porque es lo que conservamos. Espero que no se transforme en papel dentro de nada. Pero podría ocurrir, no sería la primera vez que algo así ocurriera. Lo que pasa ahí es que estamos consumiendo virtualmente mercancías fabricadas en cualquier punto del globo. O más exactamente, casi todo nuestro consumo tiene una fuerte presencia de mercancía elaborada en este momento en Asia, en las llamadas potencias emergentes asiáticas. Ya sean esta China, India, lo que se llamaron los tigres del sureste asiático también, pero previamente recuerden que ahora la gente se pone como si la acabara de descubrir, oh China, oh India, ¿qué pasó en los años 80 con Japón? Estábamos consumiendo producción japonesa y por lo tanto renunciando a producción propia. ¿Qué pasa mientras las cosas son como? Digo para referirme ayer mismo y estar en el que nos toca, que está bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, mientras la cosa son radios, gadgets, teléfonos? Bueno, les puede venir muy mal a Nokia, que Samsung vaya muy bien. Pero recuerden, ayer la Comunidad Europea ha avisado de que da 2 meses al 11 y pico, al 11.7 me parece, a China para los paneles solares y que si no pasará al 50, es decir, estamos empezando a proteger nuestra economía mediante aranceles, no lo habíamos hecho antes. Supuestamente la doctrina buena era la doctrina liberal estricta, por lo tanto no hay que proteger nunca un mercado. Vamos a empezar a proteger nuestro mercado porque si no quebramos. ¿Quién se ha opuesto? Alemania, de la manera más fuerte, porque China sigue siendo uno de sus grandes compradores. ¿Quién la va a pagar? España e Italia. ¿Qué es, con qué ha reaccionado China? Tiene una gracia grandísima. Le va a poner aranceles al vino. Yo creo que con lo contentos que están toda la cantidad de millonarios que hay en China, pagarán los aranceles. No va a pasar nada. Tienen mucho que celebrar. Un país donde virtualmente no hay sindicatos, no hay seguridad social, hay un ejército de reserva que te permite tirar los salarios al suelo porque siempre habrá alguien que quiera lo que otro deja.
y encima tienes un gobierno sin ninguna apertura, en el que no cabe la disidencia. Es la tiranía perfecta y es encima una tiranía productiva. Enorme. Nuestros gobernantes se preguntan qué podemos hacer con China en este momento. Y digo yo, y ustedes dirán, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cómo está el mundo, a ver qué es posible hacer en él. Vean, entre estas personas, en China sí que hay una cantidad de emprendedores que pa' qué. Emprende todo el mundo a todas horas en cuanto lo dejan. Ellas y ellos. De hecho, una de las mayores fortunas chinas es una mujer. Una grandísima emprendedora. Pero es que es muy fácil emprender allí. Se soborna a la autoridad de turno. Se organiza un sistema fabril desmedido en cuanto a horarios, falta de seguridades y todo lo que toque. Se trae a una población que prácticamente es trabajo cautivo y se produce lo que sea. Incluso se produce bajo marcas occidentales porque hemos deslocalizado nuestras industrias. Es decir, varias de nuestras producciones, basta con que nos miremos aquí en las etiquetas y veamos de dónde vienen las cosas. Varias de nuestras producciones están hechas en Asia, otras en América del Sur, otras en India. La deslocalización ha sido paralela al auge enorme de la economía financiera. Digamos, tenemos, si tuviéramos varias patas, las tenemos todas colocadas en lugares sumamente móviles. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Nuestros gobernantes tienen la obligación de decirnos que hasta octubre. Que si no nos dicen que es hasta octubre, pues claro, nos podemos poner malísimos y malísimas. Y nos pueden dar, no, entonces lo lógico es que sea hasta octubre. La verdad del asunto, ¿cuál es? Si le preguntamos a cualquiera de las personas que, por ejemplo, trabajan para grandes y fuertes multinacionales, te dirán cosas como que nos acostumbremos a estar en este estado de cosas porque no va a cambiar en mucho tiempo. Dado que son las condiciones globales económicas las que imponen el estado de cosas. Por lo tanto, hagámonos cuenta de que esto durará varias décadas. ¿Cuántas? Es decir, que vamos a estar en estas constantemente. ¿Cuántas décadas? Ya sé que no viene a cuento, pero ¿recuerdan aquello que estudiábamos en física cuando estudiábamos física elemental de cuánto tardan en neutralizarse cargas eléctricas que sean de positivas o negativas? Pues imagínense que mientras la economía mundial funcione como funciona, con monedas diferentes, con un trabajo que en un sitio cuesta una cosa y en otro cuesta otra y tal, hasta que todo eso realmente no se conduzca a cierta homogeneidad, este tipo de crisis es imparable. Se va a producir constantemente. No puede no producirse. Se pueden, por supuesto, hacer arreglos parciales y aún así no es fácil que nuestros países los hagan. Por ejemplo, se puede acabar con los paraísos fiscales. Se puede perfectamente. Yo no me daba cuenta y creía que era una cosa dificilísima hasta que gracias a las redes, donde se aprende muchísimo, alguien lo explicó y verdaderamente es el huevo ese de posarlo así. Dice, vale con que cualquier transacción firmada en un paraíso fiscal no se admita como una transacción legal, sino que tenga que estar firmada en otra parte, donde tribute. Vale con eso. El problema es, ¿cuántos tienen que estar de acuerdo para que eso ocurra? Porque realmente es la solución. Yo creí que era intrincadísima y no, no es así. Dos, esto digamos respecto de los paraísos fiscales. ¿Hasta cuándo puede China hacer dumping? Vale con obligar a su moneda a cotizar en el mercado internacional, que no cotiza la moneda china. Si inmediatamente se aprecia, se acabó. ¿Cuánta gente tiene que estar de acuerdo para que esto ocurra
¿cuánto tiempo previsiblemente puede pasar hasta que esto ocurra? Pues no lo sabemos, pero yo creo que es después de octubre. Que un poco más sí que va a llevar, ¿no? Entonces, a la llamada sociedad del riesgo se le ha añadido el riesgo económico, con el que en principio los teóricos y teóricas de la sociedad del riesgo no contaban, pero que va resultando ser uno de los riesgos más fuertes en que nuestra sociedad ahora está inmersa. Es una sociedad del riesgo de emprendedores. Como les digo, el problema del emprendimiento puede que exista aquí, pero en China no hay ningún problema con el emprendimiento. Aquello está lleno de emprendedoras y emprendedores. En India tampoco hay problema con el emprendimiento. Y qué les diré yo, ni en el sudeste asiático ni en los grandes tigres hay problemas con el emprendimiento. Hay una cosa que deberíamos saber, pero no da tiempo a todo y por lo tanto en esto no me puedo meter, que es cuál es el tipo de productividad que tienen estas sociedades, es decir, qué tipo de cosas hacen, porque por ejemplo India se nos está vendiendo absolutamente por encima de sus posibilidades respecto de lo que verdaderamente sabe hacer. Vean, ¿por qué hemos optado en Occidente? No, vale, no podemos competir en según qué cosas. Si vamos a hacer trapillos, me refiero con trapillos con esta manera deshonesta de referirme a ellos, a todo lo que sean prendas, textiles, la primera revolución industrial, una palabra, ¿no? No podemos competir en eso. Es que nuestros sueldos no pueden ser de 120 euros al mes, simplemente. Entonces, ahí no podemos competir. Luego no le diremos a ninguna mujer de aquí que por favor se dedique a esto, a no ser que deslocalice la producción, claro, que es lo que se hace. ¿En qué podemos competir? Y ha sido fantástico. Vamos a competir en innovación. ¿Por qué? Hombre, es una manera fina de decir lo que está ocurriendo. Toda esa gente solo repite, no sabe innovar. Igual que lo decíamos de Japón, todos los productos japoneses son solo simplemente copias, pero ahí no va a aparecer innovación. ¿Dónde va a aparecer innovación? Donde puede, o sea, donde hay condiciones políticas que permiten la innovación, esto es, en las sociedades occidentales. Problema, ¿y si no fuera cierto? Yo creo que es cierto, es decir, que la innovación tiene que contar con la libertad pública y política, porque si no las estructuras jerárquicas se hacen sumamente rígidas y la innovación no puede subir, eso es obvio. Pero aunque estemos ante una economía repetitiva, digamos, el nicho de la innovación es tan pequeño y exige además tal cantidad de inversión previa en la capacidad innovadora que no es nada fácil, digamos, que esto dé beneficios a corto plazo. Si el emprendimiento solo lo podemos hacer en el nicho de la innovación, nuestra capacidad de emprendimiento queda muy mermada. Y si las condiciones de producción siguen siendo las que son planetariamente hablando, realmente Occidente solo se ha reservado el nicho de la innovación. De ahí esta medida adoptada ayer. Por ejemplo, ¿la innovación en qué? Pues en tecnologías energéticas. Pero claro, si los chinos se ponen en China a fabricar paneles solares con dumping, entonces, digamos, te levantan hasta el nicho de innovación donde tú habías querido situarte. No te queda donde, hacia dónde retrocedes, digamos. Obviamente, vamos a hablar un momentito más, poco del emprendimiento. ¿Dónde estoy? Que no quiero yo pasarme de tiempo, pero esto nunca ocurre. Es esto. No, estamos, es que hemos empezado un poco tarde, sí, no, dime que sí. Dime que sí, porque si no. El emprendimiento exige además, puesto que aquí se habla de emprendimiento, pero se habla de mujeres y emprendimiento, la primera que señalo es muy poco halagadora, que es el emprendimiento se da en el seno de la, digamos, del nicho de la innovación, seriamente, si se quiere tener continuidad. Y este es difícil, es un nicho estrecho y exige mucha inversión. Exige además una gran cantidad de formación, pero bueno, esa la tenemos, digamos, hay una de las características que es la formación que existe, ¿eh? Está dada, pero exige además una psicología.
decir, innovadoras e innovadores tienen que tener una determinada psicología. No basta con querer. Hay que tener, por así decir, una plataforma individual que posibilite esto. Y ahí hay un diferencial de género evidente por la educación recibida. Por educación recibida y a lo mejor por algo más que ya no me quisiera yo meter en más jardines. Voy a echarle la culpa a la educación, que es más fácil, porque si vamos a hablar de la adrenalina, no sé si esto me va a salir bien o si yo voy a salir con vida de este lugar. Quiero decir, si para una persona, digamos, que tiene esta psicología que entendemos como la psicología de la persona emprendedora, su capacidad de desconocer el riesgo es absolutamente necesaria. Nadie emprendería nada si se diera cuenta de absolutamente todos los riesgos y previsiones que tiene que hacer para iniciar cualquier cosa. Es decir, el emprendedor o emprendedora bueno suele tener un amplio escotoma visual, mental, sobre, primero, qué se sigue de muchas de sus actividades y, segundo, cuáles son las mayores dificultades con las que puede encontrarse. Por así decir, es una persona que pasa por encima de los obstáculos sin verlos, como un caballo cuando va a la carrera y no se da cuenta, simplemente salta, ¿no? corre y salta. Difícilmente vamos a encontrar este tipo de plataforma moral en una mujer, aunque solo sea por razones de prudencia educativa. Todas las mujeres hemos sido socializadas para ser prudentes, esto es, para tener siempre en reserva algo. ¿Cuál es la madre perfecta? Aquella que cuando se acaba el agua ya por fin se va a morir toda la tribu de sed, saca medio litro que tenía guardado no sé dónde. Sí, porque esto es lo que más se aprecia en las características femeninas. ¿Qué es lo que se llama la prudencia femenina? No se le llama prudencia femenina a la capacidad de ponderar bien que entra en una situación. Se llama prudencia femenina a la capacidad de huir de cualquier riesgo y, teniéndolos previstos, tener algo guardado por si entonces ocurre. O sea, todo lo contrario del emprendimiento, que significa tíralo todo por la ventana y echa a correr. No te preocupes, porque si te estrellas ya te levantarás. Yo recuerdo a un señor al que conocí, ahora me voy a poner a hablar de mis conocimientos personales, entendiendo por ello un conocimiento que tengo, o sea, este es un conocido, esta es una conocida, ¿vale? Yo conocí a un señor que hubo una gran capacidad de emprendimiento en España durante los 70, la gente tenía explotaciones agrarias de pequeño tamaño y se metió a constructor de grandes avenidas, lo cual, si bien te fijas, realmente es un salto social admirable, que explica las características de alguna de nuestras avenidas y también las características psicológicas de alguno de nuestros emprendedores y los bellos nombres que alguno de ellos ostentan, el Tirri, o sea, estas cosas, ¿no? Este país tiene ese pasado. Muñoz Molina lo contaba en un panfletillo que escribió hace 2 meses, mucho mejor que yo. Al panfletillo le remito, ¿para qué lo voy a contar yo? Se lo cuenta mucho mejor. Entonces, estas gentes, yo recuerdo a uno que me dijo, para describirse a sí mismo, yo le pregunté, ¿tú cómo te describirías? ¿No? Era uno de estos que era constructor, sino el grupo CT, o sea, era constructor. El grupo CT es un grupo de difícil pronunciación, es una pronunciación culta, y hay quien no lo acaba de adquirir a lo largo de toda su vida, ¿no? Y la respuesta fue espléndida, fue, a mí me tiran en un charco y una semana después salgo con algo. ¿Salgo? Con algo. Con algo. ¿Quieres? Esto es, pase lo que pase, a mí me tiran en un charco y una semana después yo del charco saco algo y me lo estoy llevando. Es así. ¿Conocen a muchas mujeres que tengan esta capacidad? Insisto, hemos sido socializadas para justo lo contrario. Para la prudencia, para la reserva, para guardar, no para enfrentarnos a cualquier cosa, no para saltar sobre cualquier cosa. La idea de prudencia femenina
es una de las virtudes más apreciadas junto con la limpieza y la honestidad sexual. Son las tres, dice, ustedes con estas tres no les hacen falta más virtudes ya no éticas. Con estas tres virtudes éticas ya se hace muy buen papel en la sociedad. Recuerden, honestidad sexual, limpieza y prudencia. Nadie le pide más a una mujer. Ni menos. Entonces, digamos que hay una cierta frontera psicológica donde realmente el emprendimiento femenino solo funciona bien en condiciones muy regladas. Cuando las condiciones están bien regladas por el Estado, por lo tanto, en democracias fuertes, con presupuestos que no están siendo socavados. Entonces, sí, las mujeres pueden realmente buscar un nicho de actividad donde prudentemente se realizan acciones que reportan un beneficio nunca exagerado, pero constante. Solo si las condiciones están muy bien regladas. En el momento en que se desregula el mercado, aunque solo fuera por educación, las mujeres no encuentran su, digamos, pasarela deseable de actividad. No la pueden encontrar. Esa es otra cosa la que se está dando ahí. Por otra parte, bueno, esto casi no. No, esto no. Quería hablarles de las tres P's, pero voy a no hablarles de las tres P's, porque si no, voy a calcular que me quedan 10 minutos. Nuestras sociedades a veces toleran el emprendimiento femenino, sin embargo, en condiciones desregularizadas. Esto es lo que yo he visto en particular en la América española. Y esto lo quisiera contrastar con Rosana, por ejemplo, que está aquí, a la que conocí en Guatemala una tarde, que nos lo pasamos francamente bien, recuerdo, después de trabajar mucho toda la mañana. Hay que decir estas cosas, que si no, pero luego entramos así en mayor conocimiento. Noté lo siguiente: el emprendimiento estaba muy vinculado a una palabra que se nos ha hecho muy familiar, que es microcrédito. Y microcrédito, que suena mucho más bonito que decir ahí tienes cuatro perras. Se ve. Es que, claro, les damos a todos unos nombres tan bonitos que al final parece que vivimos en otro mundo, ¿no? Dice, que fulanita es partidaria del microcrédito. Dice, claro. Y de la propina de los niños el domingo. Dice, tome usted esto. Yo recuerdo ver a indígenas, mujeres, en Bolivia, decir, quiero que se acaben los microcréditos, no puedo devolverlos. Porque claro, se les dejaban $10, $10, para que compraran flores no sé dónde y se pusieran a venderlas en una esquina a los coches que paraban. A veces las vendían y a veces no, y a veces llegaba su marido o su compañero, les daba dos tortas, se quedaba con los $10, se iba a tomar lo que fuera no sé dónde, y las mujeres se quedaban aterradas, ¿no? Con una deuda que para ellas era una barbaridad. Recuerdo a una indígena que decía esto en una cosa de televisión: voy a votar a Evo para que acabe con el microcrédito. A ver si lo estamos haciendo también cuando las personas ayudadas tienen esta disposición, realmente. Hay cosas. Yo es que no. Yo, la lechuza, como saben, es el emblema de la filosofía. Y yo a veces hago como la lechuza. No es que sepa bien, pero me fijo. Y ese animal, dices que se fija mucho, ¿no? Pues así, por eso quizás es el emblema. Entonces, yo me fijo a veces en estas cosas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede una persona decir esto de repente? Voto a tal porque quiero que acabe con esto. Si nosotros, por el contrario, estamos creyendo que es una panacea lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que vi yo, por ejemplo, en Guate, en la ciudad de Guate? Que el microcrédito y el emprendimiento femenino funcionaba muy bien mientras la actividad estaba tan absolutamente desregulada que más que emprendimiento era supervivencia. Es decir, yo compro no sé qué y vendo no sé qué, compro no sé qué y vendo... Es pura supervivencia, te va a llegar para vivir ese día, para comprar para el día siguiente. En cuanto a aquello adquiría trazas empresariales, las mujeres desaparecían.
Simplemente no quedaba ni una. Cuando aquello ya tenía pinta de dar para algo, entonces ellas ya no estaban. Habían sido, digamos, obliteradas por el propio funcionamiento de, digamos, del grupo, ¿no? El paso a la empresa parecía siempre comportar la desaparición de las emprendedoras. Y si no fueran emprendedoras, fueran simplemente supervivientes. Para eso, mire, recuerden, pregúntenles a sus abuelas qué hicieron durante la guerra y se encontrarán a una generación de supervivientes, donde nada estaba normado, donde nada podía saber ni esperar, y las mujeres, que no los varones, pero sobre todo las mujeres, por eso les digo, pregúntenle a ellas, porque los varones o estaban en el frente o huidos, ¿cómo hacían para sobrevivir? Pues, ¿les estamos llamando emprendedoras a lo que son simplemente supervivientes? Yo les estoy lanzando preguntas, porque quienes deben reflexionar y tienen el proyecto de investigación son ustedes, yo paseaba por aquí. El paso a la empresa parece deshacerse con cierta facilidad de las emprendedoras, a no ser algunas, digamos, cuya vocación sea muy fuerte, ¿no? Pero estas, cuya vocación es fuerte, tienen un grave problema, y tienen el problema de la competición masculina y de la competencia masculina. La verdad simple es que los varones no gustan de tener mujeres en el rango de actividad donde se sienten solos, en mutua compañía y cómodos. Tengo una amiga sumamente feminista, mayor, de excelente posición social, cuyo nombre no voy a decir porque quiero seguir conservando su amistad, cuyos hijos son todos grandes empresarios. Ella es extraordinariamente feminista. Pues bien, todos sus hijos en sus enormes empresas no tienen ni a una sola mujer en sus directivas. La razón es, no las entiendo. No me gustan porque no me entiendo con ellas. Si contrato a un chico, sé cómo es y sé lo que puedo esperar. Si contrato a una mujer, no sé lo que tengo allí. Por lo tanto, yo lo que quiero es que mi negocio vaya bien. No quiero estar todas las mañanas pensando en cómo lo va a entender fulanita. ¿Qué es lo que hago? No tengo a fulanita y me ahorro una enorme lata. ¿Y durante cuánto tiempo no voy a tener a fulanita, sea ya quien sea? Hasta que la ley no me obligue a ello. Pura y simplemente, es mi libertad. Esta actividad, si la consideráramos para un puesto en el Estado, esta manera de funcionar sería claramente ilegítima. Pero si la consideramos en el mundo libre de la economía, no lo es. Quien negocia tiene entera su capacidad de decidir a quién contrata. Absolutamente. Entonces es muy difícil que sin una decidida política estatal respaldándolo, las grandes empresas contraten a mujeres para los altos puestos. Yo he dicho a veces, ya sé que está feo decirlo, pero lo voy a repetir porque ya está una mayor y se repite, que por supuesto que una mujer puede entrar en el despacho más cerrado y selecto de cualquier gran corporación, siempre que llegue con un mocho y un cubo. Eso es así. Armada de este par de cosas, esa mujer entra donde sea. Ahora, de otra manera, eso ya es otro cantar. Porque existe la resistencia y no haríamos bien en no querer verla, porque la resistencia nos indica que necesitamos constantemente el apoyo de las políticas públicas, es decir, que la causa de las mujeres, incluida la causa de la capacidad de emprendimiento de las mujeres, tiene que ver con un mercado realmente del trabajo bastante reglado y con un apoyo decisivo en políticas de Estado feministas para la presencia de mujeres en las grandes corporaciones, por ejemplo. Y que si estas dos no existen, es muy difícil. Por último, como les dije que iba a hablar de mis conocimientos, les voy a hablar de la vecina del séptimo. Es lo siguiente. Yo tengo una vecina en el séptimo que no sabía que era emprendedora. Ella creía que era nadadora olímpica.
perspectiva. Ya todo lo más que había hecho era tener niños después de tener un excelente currículum como nadadora, de tal manera que había ido incluso a las Olimpiadas, que vamos, no es que nade de cualquier manera. Pues bien, ¿qué le pasa? Se queda viuda y no puede con lo que tiene encima. Simplemente no puede con lo que tiene encima. Y entonces, ¿qué se descubre? Primero como superviviente y más tarde como emprendedora. ¿A qué se dedica? Se fija y dice, ¿qué es lo que hace falta? Hace gente que cuide ancianos. ¿Qué hago? Pongo una empresa de gente que cuida ancianos. ¿Cómo le ha ido? Estupendamente bien. ¿Cómo le va ahora? Fatal. ¿Por qué? Porque la gente ya prefiere descuidar a sus propios ancianos en casa. No tiene dinero para pagar cuidados. Es así. Pero claro, cuando alguien emprende, nunca está segura esa persona de que las condiciones vayan a ser las mismas. Piensen que, en el fondo, en todo empresario y empresaria, hay un tipo que es un poco... es un poco valeroso y un poco temerario, y que sabe, tiene el don de la oportunidad y tiene el don de cambiar de caballo. Esto te lo dirán todos. Es muy bueno hacer encuestas psicológicas con esta gente diciendo, ¿y qué pasa cuando se fracasa en una cosa? Dice, se cambia de caballo. ¿Por qué? Dice, porque lo que nos gusta es el running, y por lo tanto estábamos en esto. Yo no sé cuánta capacidad tienen las mujeres para cambiar de caballo, porque tampoco es una habilidad en la que hayamos sido adiestradas. Más bien, ya Aristófanes decía, Aristófanes en sus comedias, ya saben que se dedica muchísimo a meterse con las mujeres de muy diversas maneras, lo cual nos indica que había realmente en la Atenas para la que él escribe sus comedias opiniones, que son las que él pone en solfa. Si no existieran, no tendría gracia lo que cuenta. Entonces, cuando Aristófanes quiere decir algo, dice, hace una cantinela que es, las mujeres hacen esto, como siempre, y además hacen lo otro, como siempre. Y va, en los versos va diciendo todo el rato, como siempre, queriendo demostrar con ello que son las mujeres una especie de gente inerte que hace muy bien el repetir, pero que difícilmente le gusta correr en primer lugar. De nuevo, no sé si esto es producto o no de la educación. Quiero pensar que sí. Lo que sé es que esta otra característica que hay que tener, que es el cambio rápido de caballo, es decir, ver la oportunidad y cambiar rápidamente de caballo, no es una cosa a la que a las mujeres se las entrene desde pequeñas. Ni siquiera nuestros juegos femeninos nos entrenan de esta manera. Son juegos siempre que nos entrenan en conservar, constantemente. Entonces hay algo ahí, digamos, que nos hace más débiles, ¿no? Por último, un momento solo para el empleo. ¿Por qué decimos las mujeres han de convertirse en emprendedoras? Ahora, aquí. Y lo llevamos diciendo los últimos 20 años. Porque sabemos que la contracción de empleo para un colectivo como el de las mujeres es siempre mayor que para el masculino. Es decir, nuestro empleo es menor. Y la tasa de paro de las mujeres es mayor. Y la tasa de paro, además, si se concilia y la ponemos al lado de la tasa de formación, ya nos da verdaderamente gaps. Inmorales casi. Yo nunca veo la televisión, pero a veces veo los telediarios. Y ayer vi el telediario. Y entonces, era una cosa fantástica. O no fue el telediario, fue mejor todavía. No, me vi el programa del Juan Wyoming. Ese sí que es buenísimo. Me lo pasé de miedo. O sea, creo que me voy a hacer adicta a ese programa, porque me lo pasé de miedo. Porque, claro, salía una joven. Era una joven que ha tenido la fortuna de encontrar uno de esos 90 y no sé qué mil puestos de trabajo que han surgido en mayo. Estaba licenciada en políticas y sociología y derecho, me parece, y había conseguido un empleo para 3 meses en una tienda de ropa. ¿Cómo se sigue respirando después de esto? A ver. ¿Cómo?
Que alguien tiene dos licenciaturas, previsiblemente habla dos idiomas y ha conseguido un empleo para vender 3 meses prendas de ropa en una tienda. Si no nos asustamos, es que estamos muy acostumbradas a que las mujeres estén subempleadas. Realmente. El subempleo femenino es uno de los gastos en formación más fuertes que está haciendo, por ejemplo, la democracia. El problema es si puede dejar de hacerlo, mientras las condiciones del mercado mundial sean las que son. Y de nuevo, mi hipótesis va por el mismo lugar. Sin una actividad y actitud clara, proteccionista del Estado respecto del empleo femenino y de los sindicatos también, las tasas de paro femenino siempre serán mayores que las masculinas, porque esa es su inercia reproductiva, y la diferencia entre formación y lo obtenido siempre será escandalosa en el caso de las mujeres. Y es lo que nos está ocurriendo en este momento. Es decir, las condiciones no son fáciles. Ahora yo debería decir, voy a acabar con una nota de optimismo. Ya está, ya lo he dicho. Voy a acabar con una nota de optimismo. Voy a acabar. Ya está.